Muy buenas chicos, aquí Heaven G con un nuevo video para el canal y en el video de hoy, por cierto, dura 20 minutos, pero bueno chicos, ya pasamos de lo básico a lo intermedio en el juego, así que en este capítulo vamos a estar durando más porque la verdad se requiere chicos. Recuerden que voy a hacer un video explicando todo lo que puedo de la mejor forma posible y tengo que hacer un video que aunque dure, para las personas nuevas va a ser de calidad porque se les va a estar explicando de la mejor manera, ¿no? Y por eso pues dura esto. Sé que no va a obtener visitas, lo mismo y menos ahora con este video de 20 minutos, pero de todas formas quiero ayudar a la comunidad como pueda chicos, y muy bien al que lo vea el video, la verdad son unos guerreros, así que suscríbanse, dejen su like y comentario y vamos a comenzar con esto lo más rápido posible, guapos. Bueno, comenzamos con el tercer capítulo, chicos. Lo que tenemos que hacer es subir el Gather, Craft y Combat a nivel 10. Eso se hace haciendo cualquier cosa que te dé experiencia. Lo que yo voy a hacer es, acabo de pues ir a Fall Forest y hacer las misiones de asistencia, que son 3. Y eso me ayudó bastante a subir rápido, porque eso pues es una misión diaria que se hace siempre en Life After, chicos. Nos falta el combate, por eso se sube bien fácil chicos, simplemente por hacer estas misiones de asistencia de Fall Forest. Recuerden que nos van a dar un cofre el cual podemos recoger y también nos va a dar experiencia, y eso lo podemos recoger y automáticamente vamos a subir también al 10 el combate. Lo que tenemos que hacer ahora chicos es subir de Manor. Como pueden ver ahí necesitamos Warren Board, Brick y Pick Iron. Por ahora la cosa va difícil ya porque tenemos que comenzar a farmear y pues es un montón de cosas, un montón de piedra guapos, un montón de madera y twigs. Por eso digo que nunca eliminen nada cada vez que estén haciendo su farmeo diario o cada vez que estén haciendo algo, porque muchas personas por no saber para qué se usa una cosa pues lo eliminan y luego tienen que enfrentarse a lo que es buscarlo otra vez, que eso es algo que me pasó bastante. Así que voy a hacer un corte guapos para terminar el farmeo y poder subir el manor rápidamente chicos. Entonces ya aquí subiendo el manor guapos, lo que vamos a hacer es seguir las misiones tranquilamente. Aquí ya vamos a estar en proceso de subirlo, que ya tenemos todos los materiales y eso se tarda 10 segundos chicos. Recuerden que tienen que tener todo a nivel 10 para que pueda subirse de una manera correcta. Y pues ya una vez teniéndolo así, guapetones, seguimos con las misiones. Podemos ver ahí que nos abrieron varias cosas, la UCI, y pues eso la verdad vale la pena ya tener una UCI en mano, porque ya en este capítulo la vamos a tener Dios mediante, porque pues haciendo las misiones del mismo libro vamos a obtener también lo que es la UCI, y eso va a estar bien chulo guapos, porque pues nos va a ayudar bastante con la estadía y el farmeo de las cosas que tendremos que hacer mucho más adelante chicos. Y pues bueno chicos, ahora la cosa todavía sigue fácil, simplemente lo que tenemos que hacer es su livestock, que es como para poner mascotas, ya sean puerquitos, vacas, entre otras cosas. Lo que vas a necesitar para poder construir esto son 300 de madera, 100 de piedra y 10 hemp. Por eso digo que no boten el hemp, por más que parezca algo inusual, porque lo van a necesitar para esto. Y también tendremos que elegir nuestra profesión en este video, que voy a elegir virus porque ya sé buscar dinero y todo con mi profesión, por lo tanto considero que voy a usar mi propia experiencia de lo mismo que sé y he aprendido en este, digamos, entorno de Life After, ¿no? Ya recogiendo el livestock, simplemente lo tenemos que plantar. Bueno, plantar no, pues poner en el lugar que va, ¿no? Que es en digamos, donde van los árboles y todas las cosas también, chicos. Y pues, obviamente, como saben, ustedes van a tener esto lleno de piedras. Por lo tanto, tendrán que dar oro para poder ampliar el espacio y poder poner esto, chicos. Y recuerden que les conviene mucho tener un campo. Yo todavía no tengo campo, pero en este capítulo posiblemente tenga que buscar uno por el simple hecho de la ayuda, porque vamos a hacer misca y todo el rollo por primera vez. Y ya saben que hacer misca con randoms es un poquito fuerte, ¿no? Por lo tanto tendremos que aplicar para un campo en este video, guapos, para poder avanzar más rápido y poder tener una ayuda de gente fuerte, ¿no? Porque es así, lamentablemente los pequeños tienen que buscar esa ayudita, chicos, y por eso es que existen los campos, para poder ayudar a los más débiles, entre otras cosas, chicos. Y pues ya ustedes saben, guapos, simplemente ya después que ponemos nuestro livestock, ponemos aquí el puerquito que nos regalan automáticamente y pues jugamos con él y toda la cosa. Eso es para esperar a que crezca y pues ya ustedes saben, ¿no? Lo que va a pasar con el pobre puerquito, que nos va a dar carnita para poder comer. Ahora simplemente tenemos que ir a Hope 101 por el momento. Si hubiésemos tenido campo sería en el Town Hall, pero pues ahora vamos a ir a Hope 101 chicos para poder elegir nuestra profesión. Ya saben que vamos a elegir virus. En caso de que ustedes quieran elegir otra, ya saben que tengo videos sobre las profesiones y ustedes pueden ahí educarse sobre ellas mismas por si acaso les llama la atención otra profesión, guapetones. Aquí podemos ver chicos que estamos en el sitio y pues vamos a elegir obviamente la que pues yo sé usar, que es virus, y pues allá voy chicos. Voy para la misma, voy para lo mismo. Vamos a ello y pues nada, vamos a seguir dándole porque ya yo sé usarla y sé buscar dinero con ella, sé
tener todo lo que necesito, la verdad, con esta profesión. Y también voy a necesitar mucho daño, y siendo virus creo que me va a ser factible tenerlo, debido a que pues ya cuando uno es pequeñito uno no tiene daño, y haciendo un poquito más no está nada mal, chicos. Así que bueno, ya recuerden que hicimos este libro, y pues ya lo otro es simplemente lo más fuerte. Ya yo creo que aquí es que comienza la cosa buena, ¿no? Tenemos que hacer una hacha y un pico. Eso ya es fácil, chicos. Simplemente tenemos que entrar a nuestra fórmula, y pues lo vamos a hacer con materiales por ahora, pero recuerden que ya tenemos nanoplástico disponible. El punto es que no tengas tanto nanoplástico, pero en caso de que no tengas tanto nano y quieras, y si eres un jugador avanzado, para los principiantes no creo que sirva. También tengo un video por ahí sobre cómo conseguir nanoplástico, y eso te va a ayudar bastante. Así que ya ustedes saben, guapetones, pueden seguir esa guía también por ahí. Ya crafteando tu hacha y tu pico, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que conseguir 5 Gems Team, que eso se va a conseguir en los mapas de otros niveles, no como Fall Forest, sino ya los segundos en Blade Hunter Base y cosas así más o menos, y en Assyrian Hills. Tenemos que ir a esos mapas, chicos, para poder conseguir estos materiales. Como por ejemplo, chicos, el Hemp Steam se consigue, es un material secundario del Hemp. Tenemos que subir una habilidad para que nos los den con más frecuencia. Esa habilidad ustedes la pueden leer, que se llama Hemp Steam, en el lado de Gather. Ahí pueden subirla, chicos. Solamente le van a dar un solo nivel para que puedan ya tener la posibilidad de que les salga más rápido. Y el Beast Tendon es un tendón de bestia en español traducido. Eso lo pueden conseguir de zombies y también matando bestias, ¿no? Cualquier tipo de monstruo, ya sea un puerco de esos que andan por ahí que te tumban corriendo, what the fuck. Son la mierda esos locos. Pero bueno, una vez, chicos, que hagan eso, ya saben que tienen que matar zombies. Ya ustedes saben cómo es el rollo de los zombies, de lejos, teniendo suficiente vida, suficiente comida. Lo que tienen que hacer, chicos, es simple. Tienen que abrir un cofre, como pudiéramos leer ahí en la misión. Y tenemos que simplemente buscar un cofre, chicos. Y pues ya yo vi uno, así que lo voy a abrir rápido, porque aquí me pueden matar bien rápido, ya que aquí solo hay gordotes y zombies fuertotes, los cuales pues no me conviene, la verdad, estar por aquí. Así que voy a abrir antes de que llegue este boss. Oh my god, me va a matar. Uy, suerte que lo abrí. Y pues pude conseguir Hemp Steam incluso y todas las cosas. Pero me voy de aquí, guapos, porque la verdad, aquí me pueden hacer papilla en segundos, chicos. Así que bueno, una vez haciendo la misión, y miren, había un cofre ahí, yo me arriesgué tanto, Dios mío. Una vez haciendo la misión, nos aseguramos para poder llenarnos, chicos. Recuerden que tenemos nanoplástico y podemos hacernos, digamos el serum verde, ¿no? Que es el de vida, y así poder llenarnos sin tener que usar comidas, entre otras cosas, y así economizarlas, ¿no? Así que bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, chicos. Tenemos que hacer las misiones de asistencia de este mapa. Simplemente tenemos que abrir el mapa e irnos a este, digamos, icono amarillo, y tenemos que acercarnos a la calle y abrir nuestra moto para poder irnos automáticamente, chicos. Esto nos va a ayudar a llegar más rápido y a no estar tanto ahí caminando y saltando, porque puede ser cansoso, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es simple, nos vamos a acercar a la calle y vamos a marcar todo el recorrido automáticamente, chicos. Yo voy a hacer un corte porque la verdad estoy bien incómodo aquí. No sé por qué abrir la moto aquí en esta montaña loca, pero el punto es que voy a hacer el corte, guapos, para poder ir lo más rápido posible. Una vez aquí, simplemente hablamos con este NPC. Él va a tener el icono amarillo encima. Le damos a View, Quit, Accept y hacemos nuestra misión, guapos. Son misiones que la verdad vas a tener siempre la guía, como matar lobos, encender fogatas, entre otras cosas, chicos. Cosas que nadie se pierde. Simplemente las estoy enseñando aquí resumidas. Así que bueno, una vez hechas, vamos a matar estos lobos para que ustedes vean que pues ya se mueren bien rápido. Recuerden subir su ataque, su combate, ¿no? Para que puedan tener el daño suficiente, para que no estén corriendo tanto. La verdad que eso era algo que me pasaba a mí de locos. Pero como pueden ver ahí, chicos, ya tenemos el combate nivel 12 y podemos aceptar nuestra misión de Duo Training, que también ahí lo vamos haciendo más o menos. Y pues nada, chicos, las cosas van bien por ahora, la verdad, van bien, pero van como medio intensas. Pero ya terminamos ese capítulo. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer enhancement nivel 2, que esto se hace, obviamente, chicos, en la casa. Así que tenemos que volver a nuestra casa y hacer eso. Y simplemente, pues, lo que tenemos que hacer es buscarlo aquí en el Material Bench. Y cuando lo encuentren, lo craftean, chicos. Una vez crafteado, guapos, pasamos a la segunda misión de este capítulo, que es hacer un wine cabinet. Esto es un, digamos, un almacén, chicos. Aquí le decimos gabinete, le decimos aquí más o menos así. No sé cómo le dicen en sus países, pero aquí más o menos así. Y para hacer esto tenemos que craftear 5 wooden boards, que eso se craftea con
palos y twigs, que recuerdan que los twigs vienen de material secundario de las árboles. Así que ya ustedes saben, guapos, tienen que esperar ahí los segundos que tengan que esperar dependiendo de la cantidad que craften. Y pues simple, chicos, perdonen por hablar tan seguido y tan, digamos, rápido, pero simplemente me gusta dar todo tipo de información mientras otras cosas pasan. No quedarme callado en videos ni nada de eso, ese no es mi estilo. Ustedes saben que yo hablo más que una carreta, más que una carreta a máxima velocidad, guapos. Así que bueno, una vez hechos los wooden boards, los recogemos y pues simple, chicos, tenemos que craftearnos nuestro wine cabinet, que esto va a tardar unos minutitos o unos segunditos, quién sabe. Pero pues bueno, yo voy a hacer el corte y la magia de la edición va a actuar por sí sola, guapos. Una vez esto hecho, lo que tenemos que hacer es recogerlo y ponerlo en nuestra casa, para así tener más espacio. Y eso nos va a servir porque la verdad, el espacio que tenemos del perro más el de los gabinetes, pues la verdad, díganme ustedes, chicos, es poco todavía. Y pues bueno, simplemente ahora lo que tenemos que hacernos es un iron casting, porque ya nos vamos a hacer ya la UCI. Y luego del iron casting lo recogemos, aceptamos la misión, bueno, la reclamamos, mejor dicho. Una vez reclamada, nos van a dar las piezas suficientes para poder hacer una UCI, que es lo que no hace mucha gente. Mucha gente no se fija en que tiene las piezas ahí y se ponen a digamos, farmear y todo el rollo. Y la verdad, pues no se dan cuenta de que le dan las propias piezas ahí para hacer la UCI ahí mismo. En caso de que, por ejemplo, ustedes quieran jugarse, digamos, unos Formula Shards para ver si les sale un skin de alguna UCI que dé más, tenga más power, ustedes lo pueden hacer, chicos. Pero la verdad, yo las jugué y me salió pura M. Así que, guapetones, no hay nada más que hablar con ese rollo. Así que, bueno, yo me crafteé una normal. Hice un corte, chicos, no hay problema con eso. Y pues ya una vez hecho el corte, nos dan unas cosas que también serán para hacernos armadura, nuestra primera ropa, por decirlo así. Lo primero que tenemos que hacer es plástico, guapos. Haciendo el plástico dura menos de 3 segundos, eso está muy bien. Lo recogemos, chulos. Y una vez recogido, chicos, tenemos que hacer nuestro traje, que estos son los materiales. Así que ya ustedes saben, estos materiales ustedes los van a tener en su inbox si ya son, digamos, tan inteligentes de no borrar o botar nada, o los tienen guardados por ahí, así que búsquenlos. Yo no los farmeé, yo los obtuve así mismo en el proyecto de, digamos, de farmeo, ¿no? Así que pues una vez ya esto recogido, guapos, lo que tenemos que hacer es simplemente, pues nada, tomar el nivel que podamos obtener, que es el blanco. Así que pues bueno, será este por ahora, ¿no? Así que nada, me hubiese gustado hacer el negro, la verdad, pero no somos Manor 4. Aunque hubiese sido chulo ser Manor 4, pero la verdad, chicos, voy a hacer este video porque si subo a Manor 4 en este mismo, el video se va a ir demasiado largo y yo no creo que este video tome ni siquiera 100 visitas con 20 minutos de duración y hablando de un tema tan básico. La verdad, no creo que tome muchas visitas. Así que bueno, ni modo. Ya una vez crafteado el traje, chicos, lo que vamos a hacer es jugar varias fórmulas ahí para que ustedes vean. Ahí nos salió un traje bueno, que es un police jacket, muy bueno para estos niveles, y el bate, que está bien chulo para poder usarlo así como para correr, entre otras cosas. Está de locos. También ese gabinete tiene bastante espacio que nos va a servir, pero no me salió ningún skin de UCI, así que nos jodimos, guapos. Entonces ya una vez la ropa hecha, tenemos el upgrade weapons, que ese es otro capítulo. Tenemos que ir a matar los ladrones en Assyrian Hills, guapos. Así que bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez llegando a Assyrian Hills, vamos a buscar el que dice Robber's Den, que está por ahí, y lo marcamos. Una vez marcado, chicos, ya simplemente nos acercamos a la carretera y hacemos lo mismo, ¿no? Lo de ir automáticamente para que no estés ahí jodiendo tanto, porque eso está re lejos, chicos, y la verdad va a ser bien pesado para ustedes y bien aburrido. Así que pónganse su música favorita y disfruten el paisaje, chulos. Eso va a durar 3 minutos con 49 segundos, los cuales les dan para escuchar una gran musiquita. Una vez aquí, simplemente tenemos que matar 5. Recuerden tener precaución, tener su comidita ahí de ataque para ayudarse, ¿no? Y pues nada, retroceder inteligentemente, chicos. Aquí nadie es idiota, ¿no? Así que pues ya ustedes saben. El punto es no morir, guapos, porque muriendo pues les quitan, digamos, experiencia de combate y ese tipo de cosas, experiencia de esto y de lo otro, y su ropita puede sufrir bastante, chicos. Así que no es lo mejor morir, hay que tratar de no hacerlo y morir lo menos posible, o no morir, que sería bastante chulo. Así que bueno, una vez matados los ladrones, se acepta la misión y ahora tenemos que matar, farmear alrededor de 5 tendones y 10 garras. Ya yo tengo las 10 garras porque he matado muchos zombies. Ahora falta buscar los tendones, que también se consiguen matando zombies o animales. Así que bueno, guapos, ahí ustedes los pueden ver, que eso solamente lo sueltan los zombies.
Ahora lo que tenemos que hacer, chulos, es ir donde Bast, que Bast es el pescador que nos va a dar la caña de pescar de nivel 1. Eso nos va a ayudar bastante para poder seguir con nuestra, digamos, estadía y nuestra entrada de comida incógnita. Porque sí, la pesca es una buena entrada de comida, hay muchas recetas sencillísimas y pues eso podría ayudarnos a nosotros siempre tener nuestras comiditas ahí bien chulas. Como pueden ver ahí, Bast aparece en el mapa, chicos, y simplemente con nuestra moto nos podemos ir con él. Yo estoy haciendo un error ahí y es el no montar al perro en la moto, chicos. Eso ayuda al perro a darte más espacio en la mochila. Pero bueno, una vez llegando donde vas, hablamos con él, él nos da la fórmula de la caña de pescar, guapos. Nosotros ahora aquí en Guide recogemos el regalo de las cañas, bueno, de las comidas, perdón, las carnadas. Y pues ya una vez con las 25 carnadas, lo que tenemos que hacer, chulos, es ponernos a su lado ahí mismo o donde queramos y pescar una sola vez y ya. O sea, no hay que pescar más de una sola vez. Ahora, si ustedes quieren seguir pescando ahí, lo pueden hacer porque son 25 carnadas que tienen y pues listo, chicos. Para el que no sepa cómo pescar, para que ustedes vean qué básico es este video, simplemente lo que tienes que hacer es presionar el botón, una vez que salga todo, ¿no? Hay varios tipos de pescados y hay varios tamaños de digamos, nivel de pesca, ¿no? Por ejemplo, hay pescados más difíciles que otros y, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es, esta línea se va a mover solo y tenemos que presionarla para que no salga del nivel verde, ¿no? Y una vez hecho eso, ya se te pesca. Y pues bueno, el gruñón, nunca había visto ese pescado, así que bueno, estas aguas están buenas. Y pues nada, chicos, otra vez cuando pesquemos hablamos con Bast otra vez y ya se completa la misión, guapos. Entonces ahora vamos por el Battle Upgrade, que es el penúltimo capítulo, chicos, en el cual tenemos que ir a Mitka University y a Nancy City. Así que ya ustedes saben que Mitka University pueden entrar a un campo, ya es momento de que puedan entrar a un campo. Yo tuve que entrar a uno, o bueno, ahí no estaba dentro todavía ahí, pero tuve que entrar a uno para completar Mitka University, chicos, porque la verdad ya aquí se necesita ayuda de compañeros, ya necesitas hacer amistades en el juego y es un momento de que dejes de ser tan solitario dentro de él mismo. Así que bueno, jugando con amigos de tu mismo nivel o más altos, puedes, por ejemplo, tener una acarreada, como le dicen, ¿no? Un carrito, como le dicen en el típico Life After, como me está dando este amigo, ¿no? Del campo épico, un placer, la verdad, chicos. Y pues yo entré en mi cuenta secundaria en este mismo campo, porque ya, pues, la verdad, tengo conocidos aquí y creo que es un buen campo para comenzar, ¿no? Y espero quedarme aquí por mucho. Y pues nada, chicos, lo de Nancy City, hay un truco. Ustedes pueden entrar a Nancy y salir rápido, porque la verdad, ustedes no van a matar a nadie con una simple Uzi. Así que, pues, lo que recomiendo yo es que entren o le den a solo, a entrada sola, entrada solitaria, y una vez que estén dentro, chicos, pueden salir automáticamente y ya la misión de todas formas se le queda completa, guapetones, así que no hay bronca con eso. Entonces, chicos, una vez completado el penúltimo capítulo del Battle Upgrade, el capítulo de A Long Journey, tenemos que subir a Manor 4, pero yo no voy a subir a Manor 4 en este video, simplemente les voy a explicar cómo funcionan las otras tres misiones. La de Farstar Border no se me va a completar porque yo no he subido de Manor, pero les voy a enseñar cómo se hace. Ustedes vienen a Blade Hunter Base y abrimos el mapa y selecciona lo que es la puerta de Farstar City, que es esta a la que yo estoy yendo, chicos. Tienen que ir ahí para que se les complete la misión y también vamos a completar como dos misiones que hay ahí mismo en ese sitio y ustedes van a ver qué tal. Ahora vamos a hacer un pequeño corte para poder llegar al área lo más rápido posible y pues bueno, aquí estamos. Una vez llegando, chicos, nos bajamos de la moto, pues perdón ahí, no sé qué hice, y pues ya en esta línea naranja, tenemos que tomarnos una foto, como pueden ver ahí. Una vez tomada la foto, chicos, se nos completa la misión que es Antiquity History. Y pues esa misión, ahí como la pueden ver, se nos completó. Y el Thorer Challenge, eso ya tenemos que hacer Mitka otra vez, pero en dificultad 2 estrellas. Que eso lo tengo que hacer mañana porque ya hice la dificultad de 1 estrella. Por lo tanto, esa misión mañana la tengo que completar porque ni loco haré Mitka 2 veces. ¿Para qué? O sea, pudiese haberlo hecho. Pero como digo, chicos, el video se iba a hacer muy largo y creo que con 20 minutos está más que bien. La verdad, no quiero tardarme. Y pues bueno, guapos, espero que hayan entendido esto, la verdad, chicos. Y pues cuidado si cruzan de esta línea que luego se meten para Farstar. Y esto es un área de guerra que nadie tiene piedad. Así que bueno, guapos, volvimos a la cuenta vieja para despedir el video. Espero que este video les haya gustado. Y la verdad, perdonen por la duración, pero ya se están poniendo un poquito picantes las cosas en los capítulos del nivel de supervivencia, chulos. Ya recuerden que las cosas vienen un poco
con más experiencia, un poquito más duras y pues más difíciles. Y los videos se hacen un poquito más largos por eso mismo, chicos, porque la dificultad ha aumentado. Espero que les haya gustado el video. De todas formas, compártanlo con sus amigos nuevos para que puedan también aprender del juego y aprender de las explicaciones rápidas que el Papu Heaven les puede brindar, chulos. Así que espero que tengan un hermoso fin de semana, que Dios me los bendiga y que se cuiden demasiado, chulos. Bye bye. Having sex for breakfast, yeah. I'll buy your soul if you like it. We're having sex for breakfast, yeah.